O estuvo nada. hábil, estuvo hábil. Estuvo maravilloso. Sí, 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 Una de las mejores escenas de los Simpsons. Sí, sí, sí. sí. Necesito una escopeta en no este momento para. No quiero pero sabes el coco <laughs> está en la casa. Y está en la casa. Está en la Y Sin da House. It's, it's ¿Por house. qué? Porque vamos a hablar de justamente el Coco? No, en realidad la película se llama The Boogeyman, ¿sí? Que es básicamente la traducción del Coco. El Coco. Justamente el basado en un cuento. ¿Pasa qué? Ah, sí, justo ah. tiene un alfajor Bueno, gracias Vicky por haber tenido alfajor traído. de coco Alfajor de coco, Ay, muy sí. inteligente Y mi dato era de Glen Coco Mira, nada, no, ah, una vez Muy bien Qué locura Yo lo conocía eh. igual como el cuco Yo también, ah, sí Ah, o sea que todo lo que se dijo antes todo el pedo. Sí, sí. para mí es como, era medio Es una cuestión de clases Si te decían coco eras medio cheto oh. para, para mí Sofi, Sofi, allá En tu planeta eh. ¿Le decían el coco o el cuco? El coco. El coco. coco. Eh. Claro, porque bueno, eso, eso viene de toda la parte del, del español neutro. Claro, claro. Eh, tal cual. El coco. Muy bien. Justamente, The Boogeyman, la película, acá la le pusieron The Boogeyman, pero siempre siempre una de más. No sé por qué en las traducciones. ¿Quién le pone las traducciones? hacía falta. Le pusieron The Boogeyman, ni siquiera el cuco, The Boogeyman, <laughs> dos puntos. Tu miedo es real. Oh. Hoy ¿Sí? tu sueño es real. Sí, Dance, dance, no sé. dance. Sí, gracias. Abre tu mente. Muy bien, película que pueden encontrar en Star Plus, ¿sí? la plataforma que pertenece a los contenidos para adultos de Disney, que está inspirado de Boogeyman en el cuento, en el cuento corto, no en ningún libro, en el cuento corto de Stephen King que eh, escribió en 1973. Salud. Es decir, hace 50 años. Ajá. Para celebrar este justamente este medio siglo, tenemos una película eh, que no tiene nada que ver con la de Boogeyman que habíamos visto hace unos 10, 15 ah, años atrás. Más no. o menos. Sí, no, no, no tiene que ver, esa de Boogieman ¿eh? porque dijeron, "Che, hay una leyenda del Coco, hagámosla." Esta, esta en teoría está como inspirada en el cuento de Stephen King, esta como no, esta es basada en un libro, en un cuento, ¿viste? No, la otra no. El resultado es más o menos la misma. Bueno, la cosa justamente es que dirigida por Rob Savage, que no voy a mencionar nada de lo que haya hecho porque tampoco es eh, con Kevin Bacon, sí. Eh, porque no hay nada para destacar tampoco. Tiene algunos cortos, algunas cositas dando vueltas, nada para, para resaltar. Y el guión, sí, tiene dos nombres, dos responsables en la escritura, justamente en esta adaptación, en el screenplay para esta película, que son de Scott Beck, Scott Beck perdón, y de Brian Woods, que tienen dos películas como casi en los extremos de lo que escribieron. ¿Quieren por el extremo bueno o el extremo malo? Por el malo. El Empecemos por el bueno. Por el bueno, oh, sí. bueno. Son los guionistas de A Quiet Place. Ah, yeah. eh. Ahora ya la cagan, pero sí, dale Y sí. son <laughs> los que de 65 eh, ¿Ves, que, ¿Ves que hay que empezar al revés? <laughs> claro, sí ya, Para verdad. más diversión Tal cual. Bueno, eh, justamente esta historia cuenta la, la vida de la joven Una adolescente, pos-adolescente Sí, un no más no sabemos bien qué edad es que, ¿no? <laughs> Digo, ¿Por porque, es adulta es. Porque La, en la, la gente no día. quiere ser vieja, básicamente Creo. Claro, en realidad, viste cuando se comportan medio como nena, no, no tenés 12 años. Está como casi para entrar a la prepa que ellos le llaman. Ah, sí. okay. Bueno, justamente. Ah, ¿La viste? Sí, obvio. ¿Ah, la viste? No, se está corrigiendo. Yo ¿No la preparo ¿no? a mi te ¿no? veo ¿no? a Porque vos tenés que trabajar, yo acá te hago no, de colorado. Bueno, ¿eh? bueno, justamente es la historia de Sadie Harper, eh, una joven, una adolescente, vamos a decirle, eh, interpretada por Sophie Thatcher. Sophie Thatcher la conocemos de algunas cositas, sí. por ejemplo, de Yellow Jackets, la, la serie. Ah, eh, también la conocemos por haber hecho. De Regan, la niña Regan en la serie del exorcista, uh -huh. y la vimos ahí subiéndose a una motoneta haciendo de un personaje llamado Trash en el libro de Boba Fett. No la sé si se moto acuerdan sí. que las motomamis de colores que tenía, bueno, entonces andaba en <laughs> una moto despacito. <laughs> Sí, no, acuerdo, es verdad. Bueno, ella era uno de, de estos personajes. Bueno, justamente Sadie eh, está, sad, está triste por la muerte de su madre. Bueno, ¿y qué quiere? Le ponen Sadie no al personaje. Lo wow. no, 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 no lo hice no, yo, wow. lo hizo la película. Bancame, sí, mm, sí, okay. Brian. Si sí, lo viste, sí, defenderme. Sí, sí. Bueno, la cosa es que ella justamente está transitando este duelo por haber perdido a, a su madre. Y en esta historia tiene la compañía en su hogar, justamente de su padre, que es un terapeuta, es como un psiquiatra, es un shrink. Eh, el, en el unfardo, eh, y, eh, Will Harper, interpretado por Chris Messina, y su hermanita, la pequeña Sawyer Harper, que lo interpreta Vivian Lira Blair, uh -huh. que la adoramos porque ella, y ahora Vicky vas a gesticular seguro cuando diga, hacía de la niña Leia en Obi Wan Kenobi ¡Ay, claro qué tierna sí es la misma totalmente y también hizo de la niña en Birdbox con eh, Sandra ah, Bulón. No no. siempre Birdbox Barcelona trataba de aclararme que no primero no no por me eso me no. Vienen esas imágenes no 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 esas de no no no, no, no. la okay, the gracias, original gracias. one bueno muy bien justamente Will Harper dentro de esta historia de que ellos están duelando justamente la pérdida de, 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 de la mujer de la casa eh, tiene un paciente que se le, le cae de la nada este Lester Billings ¿Mm? Interpretado, obviamente, si tenés que traer un tipo que está traumado o tiene algunos problemitas en la cabeza, ¿quién mejor que David Dasmakian? Es él. Claro. Lo conocemos por, por Polka Dotman de sí. Escuadrón Suicida. Entre tantísimas cosas, cara de desquiciado, cara de loco. Y viene y le dice, como dijo el cepa de Homero: disculpen, pero el coco está en la casa. Y. chau, mundo cruel. La cosa es que a partir de ello. Parece que este coco se les instala en la casa y empiezan a pasar cosas más que, más que truculentas, cosas del terror, Ocupa. Uh, Parece que se les instaló en el armario. Acá ya somos demasiado mucho para mucho poco, decían en Ocupas. Tal Así cual, no. justamente. Bueno, tenemos una historia donde obviamente están transitando este duelo, pero al mismo tiempo, dentro de esta pérdida de un ser querido, de una persona que habitaba la casa, resulta que tenemos la presencia de algo que es mucho más siniestro, que además tiene ciertas habilidades. Esto sí. Eh, Va más referenciado a lo que es la leyenda de, de, del, cuco de, de, de Boogeyman, que era la de imitar voces, de tener uh -huh. comportamientos como similares a ciertas personas que confunden no. y que generan este espacio de eh, terror absoluto. Eh, obviamente, ¿qué recordamos de la leyenda del coco? O si sea, alguna vez a ustedes la. Su familia la, que la, no, la... No, no, no conozco la leyenda, era como una figura, una, el cuco, ponele, pero no nunca. Tuve una historia construida del, del cuco. Bueno, había algo que decía, no había sé si a Había usted... vez. <laughs> claro, no, había. Dentro de las, de las características de esta leyenda, de este mito de, del cuco y demás, era. Sí, sí, se te va a caer en la tele en cualquier momento. <laughs> se le en... Uy, no, no. no la marca que estás teniendo, acá, amigo. La cosa es que justamente dentro de estas características era que se movía por los ámbitos más oscuros. Es decir, si vos prendes la luz. El coco no está. De ahí, ¿se acuerdan? No sé si por ahí capaz que no tan claro, tan específico, pero de ahí era que déjame con la luz prendida. Porque el cuco, el coco, se manejaba en los espacios oscuros. Ay, bueno, justamente esta película va a hacer eso. Va a decir que si hay un cuco en la casa o en las casas, el mejor modo de evitar que se llegue hasta que te atrape y te haga achuras es mantener algún tipo de luz, de iluminación prendida. Ya sea. Con velas, que no sé a quién se le ocurre poner velas, que sabe que lo primero que te hace un fantasma un monstruo es soplarla y que se apaguen. O metiendo la luz del velador, ¿sí? De la lámpara, para evitar su presencia. ¿Por qué usan ¿A partir el de eso. Prende la luz. <laughs> Prende la luz. El mundo avanzó hasta poder tener, mirá la luz que tenemos, pero, desde noche y se ve re bien acá dentro. Hay que intentar dormir, eh. el chiste de la noche. Sí. Bueno, yo conocía la versión del, del hombre de la bolsa y claro. parecido. Claro. El hombre de la bolsa era se duerme en la siesta porque si no el nombre de la bolsa te viene a buscar. Que cuando Está sos bueno. chico a mí me, a mí se me... te frunce, porque sí. porque a la siesta, en los lugares donde hay siesta, no, no sé, cae en sí. alfiler y se escucha pero a las tres cuadras. Sí. Da bueno, un poco a mí de miedo me dio la Llorona. A mí me, me tiraba... No, a mí nunca, a veces me pareció media, media... Me la contó la historia, ¿viste cuando te cuentan en los pares? Eh, me contó sí. una compañera de la escuela la historia de la Llorona y me, me acuerdo que me quedo como un poco traumatizada. Así. A mí me criaron con la de justamente el hombre de la bolsa por todas claro. las características, eh. bien del interior, era la siesta no quilón, que si no viene el hombre de la bolsa y te va a llevar... Así y te todo. rompe los Playmobil. Eso, los duendes. Sí, pero eso, eso no era el hombre de la bolsa, era la señora de la bolsa. No, a tampoco. los duendes nunca, siempre me cayeron mal, pero nunca me generaron. Primero con ese los aliens, no ahora con los duendes. ¿Qué te pasa? No, no, yo tiré la de los duendes. <laughs> los duendes. A él le da miedo a mí, los duendes. A mí, ¿a, no, a mí te le da miedo. Yo vengo con los, los aliens. Ah. Yo los quiero. <laughs> a donde quiera que estén. Pero los quiero. Yo los aprecio. Ya está haciendo gestiones. Es joven, el encargado. El encargado. ¿Eh? El encargado. Me arremaba una bomba cuando, cuando entro. ¿Qué? Lleva la bomba. No, Beto, no, te dije Beto. que no. A mí también me da miedo el pombero. Ese sí me da miedo. ¿Pero de dónde sos vos? <laughs> si ¿Sí sos de acá, del conurbano. ¿Qué te hace la que norteña? Bueno. Pero, el bombero no pasaba por verdad, acá, ¿no? Era no, que se tomaba. No, pero pará, pero escúchame. En el amba. Yo no, no sentía. <risa> <risa> no existía el amba en esa época. Pero el bombero no, no estaba para por acá. Los que son. Primero. Todo eh, no, se vuelve loco, está indignado. ¿Qué pasa? Dice ¿Qué? que no se lo nombra Ah, no hay que nombrar. Ah, sí. Es verdad, tiene razón. Ese. Eh, me había olvidado. Ese. Ese. Mr. P. Claro. Bueno. M. -O -H. Eh, yo me iba de vacaciones entre ríos y flashaba, porque ah, viste sí, que sí. dicen que hace, que hace ruido de pajaritos, de patitos. Y yo flashaba mucho. Ya mucho que lo escuchaba y me ponía muy mal, muy mal. Así que ese es el que más detiene. Bueno, miedo. justamente la misma característica del cubo que te puede tergiversar un sonido, una voz uh -huh. para despistar. Muy bien. Brian, Ya que tuviste el placer, el goce total de ver esta película, algún comentario antes goce, de cerrar. El goce, señora presidenta. Sí. sí. A ver, me gustó. No asusta. asusta. <risa> <risa> <O> sea, <laughs> hay que ser sincero. No asusta. <laughs> Tiene cosas muy buenas. Lo que pasa es que la historia es vieja. Se nota que mm. la historia tiene ya 50 años. Los vínculos, lo que sucede. Tiene estereotipos y tiene cosas que hace 50 años funcionaban muy bien. Es algo que ya vimos 700 millones de veces. Entonces, se pierden un montón de detalles que están buenos. Por ejemplo, el bicho está bueno. El bicho ha, está bueno. Hay momentos en los cuales realmente decís, uh, complicado. Uy, ¿qué pasó? El recurso de la nena. La nena se mueve como si fuera con, con una lámpara inalámbrica que sea como una luna. Sí, me encanta. El la luna esa impresa en 3D que sí. estoy luminosa. Está pero es sin alámbrica. Entonces, yo tengo una, pero es con cable, sin cable no ah, funciona. Claro. eso son rechinas. No se quedar solamente ahí en ese cable. Claro, y la nena la tiene. Y eso por pagar barato. Y, no, no, no no va a pagar mucho más por eso. Eh, la nena va con eso y está buenísimo el trabajo de luz, de iluminación que Muy hay. Bien. Toda la película, al trabajar con esta cuestión de la oscuridad, del bicho, en dos momentos estás viendo, no viendo, te pone claro. en una situación que decís, lo veo va? detrás o no. Cuando juega la, el tres cuartos de la película, hasta que lo muestra el bicho, lo ves como eh, eh, borroso Muy de fondo. Sí, incluso pasa por atrás en claro. algún momento fuera de foco. Fuera de foco. Entonces decís, sí, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? Va por ahí pero creo que no termina de cuajar la historia en sí, porque huele, huele a rancio, huele a vieja la historia. Claro. Eso es lo que le pasa. O sea, creo que una actualización hubiera sido mucho sí, mejor. se nota que está basada en un cuento, que el cuento tiene 50 años, y dentro en esos 50 años nos hicieron un millón de películas en el medio. Claro. Sí, coincido. Y, y eso y nos asusta, la verdad es que nos asusta. y es, es muy previsible a dónde va. Y es Stephen King. Vos ya sabes que en un momento te va a aparecer algo súper... Eh, Sobrenatural y lo van a resolver en un giro y se acabó la historia. Sí, sí. Bueno, re, recordemos que Stephen King es un maestro de, de los libros de terror, pero lo que maneja mejor incluso que el terror eh, tiene que ver con la psiquis humana. Uh -huh. Entonces, de ahí va a radicar también parte de, del gancho de esta peli. Coincido con, con lo que planteaba Brian y lo que agregaría también es que podría haber sido una película de cualquier otro nombre, otro título, otro monstruo, lo que fuese, porque esto del cuco me parece que más que llevarlo a ciertos rincones del, de, de, digamos, de, lo, de los recuerdos de lo ancestral de la, de la imaginación, de la memoria colectiva. Tiene que ver con cualquier peli de terror que vimos, no sé, de cualquier franquicia. Entonces ahí es donde ser se Babadook y listo. Era uh -huh. lo mismo. Si era Babadook era lo mismo. El diseño del monstruo del monstruoso está, está bueno, pero bueno, es esto. Es como. Podría haber llamado de otra manera, podría haber sido otra cosa y no pasaba nada. Entonces se termina eh, eh, quedando en el camino toda esa uh -huh. magia que podía ser. Bueno, es la leyenda, es la verdad del cuento del de Cuco. Entonces. Coincido con, con Brian y me parece que queda ahí un poco en el camino. Eh, lo del terror, bueno, tiene, tiene ingredientes de terror, justamente en eso que, que bien destacaba y que tiene algunas cositas como interesantes. Hay algún shopscare que funciona, me parece que uh -huh. está bueno. Está bien usado. Está bien usado, y después, bueno, nada, no, no, no mucho más que eso. Eh, final siempre tenés que redoblar la apuesta para prender fuego todo para que se resuelva y bueno y eso eso básicamente es una de las de las reglas hoy lamentablemente del cine de terror hasta que no escala todo y termina prendiendo fuego se haga todo mierda sí, no perfecto. termina en lugar de resolver con algo chiquitito eh, pero sí me quedo con un, un detallecito que es como una especie de epílogo al final de todo sí ese detallecito me resultó interesante, que me parece que eso lo vincula más con Stephen King que todo lo antes que vimos en la serie. Exacto, peli. porque eso tiene más la métrica y la forma de contar historias que en el último capítulo te decía, te hace un cierre, porque lo que tiene Stephen King de es que es en las historias te hace un cierre y te dejo un porotito más que decís, ay, ¿por qué me dejaste? Claro. ¿Por qué lo hiciste que ahora me quedo pensando? Exacto. Muy bien, bueno, es momento de darle estrellitas. Yo estaba entre dos y tres, la verdad que me, me inclino a dos. No, pero, de tres está, no, no, pero, no, no está tan mal. Está bien, la disfrutás, no te aburre, pero no es la película de terror. Me convenciste con tu mirada, Brian. Te dije. Así que bueno, hoy vamos a dejar The Boogeyman, entonces, que pueden ver en Star Plus una hora 38 minutos, en tres estrellitas, tal cual, las mismas que tiene la selección. Por si hace falta recordarlo. Nosotros vamos a respirar profundo porque tenemos muchísimo hielo y muchas cosas para hablar. Estarás tomando alguna falopa vos, ¿no? Ah, oh, me encanta. Otra vez estoy tomando falopa.